noches. Bienvenidos, esto es Bendita Décima Temporada. Conducido por el único, el inigualable, Bautista Beto Cacela. Es el mismo conflicto, la misma respuesta, la misma pregunta. Voy a saludar. Hola. Ah, hola. Hola. ¿Hay algo que nos tengas que decir? Sin yoga, por favor. Hagamos adiós, Roberto. Hubo algún cambio, ¿viste? Adiós, Beto. Una trompita, una trompita, una trompita, se le dio. Con Gabriel no se jode. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Esta es la parte chantuna de ella. ¿Cómo andan? ¿Cómo cambió? Muy bien. A ver que tenemos real de... ya empezamos con destrozó. Ya cuando veo destrozó en un graph, Matías sale. Ah, siguió el día de ayer. El intercambio. Bueno, vamos a ver el informe y opinemos. Fuerte, opinión fuerte. Juguémonos. Sí. Como nuestro negri. ¿Cómo se llama? Al hueso. ¿Cómo se llama el negri? Adrián, amigo. Agustín. Que vos trajiste. Agustín. Va a volver Agustín. A ver. Los mediáticos encontronazos en la caja boba son siempre sorprendentes, doña. Pero este, la verdad, que no estaba ni ahí en nuestros planes. Nos referimos al conflicto que mantienen Jorgito Rial y Matías Salé, donde el intruso número uno de la tele le dio para que tenga el pavote mimado de la tele también. Ahora, espero que no te bajen las defensas con este ataque de Matías Salé. Menos me... Aprovecho para pedir, no sé si a las Naciones Unidas o a quién, a la OEA, o a quién, refugio, porque creo que me tengo que refugiar después de esto. ¡JJ López Aguilar! Tweet de Matías Salé. Si tuviera una sala de edición, haría una semana entera de idas y vueltas tuyas, Jorgito. No te metas donde no entendés qué pasó. ¿Soy claro? ¡Opa! Sí. Nah, creo que es un ataque de calentura de Matías, la verdad no lo entiendo. Me cago en la risa, la verdad me lo tomo en joda. Tweet de Jorge Rial. Me amenaza el p***tudo de Matías Salé. No hay remate. Aprovecho para pedirle disculpas públicamente. A raíz de un informe que hicieron hoy, ¿no? En donde pusieron al aire, digamos, las mentiras de Matías. Sí. Se enojó, pero bueno, pero es su historia, qué sé yo. Sí, me jodé el tono amenazante, como te dicen, ¿viste? Ojo. Que no te casaste. Bobby, Trolli, Loli, Loli. Tweet de Matías Salé. Che, Jorge Rial, ¿qué hago con el smoking para el 12 de septiembre que vos te casabas? Para la moto, papá. Y poné amor en tu corazón. A todos nos cabe. Como siempre, la sigue teniendo adentro. Sabrás por qué no me casé, lo sabe todo el mundo. Pero ese, viste, ojo, esa cosa medio amenazante, lo único me causó gracia. El otro, está todo bien, no hay problema. Y sí. Pero que me amenace Matías Salé, la verdad. Habla de mi decadencia. Tweet de Matías Salé. Jorge Rial, yo nunca te amenacé. Expresé un dolor porque se tocó un tema sensible para nosotros. No mentí. Tengo el deseo de ser padre. I am your father. ¿Él se creerá sus propias mentiras o crees que lo hace como estrategia y después, bueno, mete la pata? Calculo que al principio se las cree, las vive con fuerza y después cuando ve los quilombos que se mete. Lo dijo él el otro día, que los últimos meses con Sabrina ya no sabía cómo despegar de ahí. Siempre lo mismo, boludo. Tranquilo. Y para no subestimar la cascoteada chapa que se supone podría llegar a tener el pavote mediático, hay que reconocerle que a la hora de buscar con quién enfrentarse, el ex de Alfano elige verdaderas estrellas que brillan con luz propia en la máxima constelación de nuestro universo farandulero. Y sí, doña, si se peleó con Marcelo Hugo y con José Malistorti. Lo más bajo es Matías Salé, Sabrina Ravelli. ¿Qué pasa? Porque Matías Salé está fuera del país. Entre Buenos Aires y Johannesburg. Ale se quedó de vacaciones en Brasil. Hasta cuando vuelve a Buenos Aires, cuando pierde Argentina. ¡Gol! Ah, qué bueno, mirá qué bien. Yo tendría... Bárbaro. Yo me iba a ir a Brasil y cuando pierda Argentina volvía. No, me dijeron, ¿sabe qué?
No laburás más. Pero respetá que yo ya soy parte de la mitología nacional. Yo tengo claro con las que estuvo él y no me importa, es parte del pasado, no me importa. Pero otra cosa, que me pongan videos con por él pensando que lo sabía. No le ha hecho asco a nada. ¿Te sentís incómoda? No hay problema. Digo, Mati, venimos no, otro día no, para no. ver. Paula, no, ¿cuál es el problema? No, si hay un montón irse. De temas para. No, pero nosotros no, queremos que se sientan no. mal. Pero yo me tengo que ir a trabajar a La Plata, ella se va a su casa, no tengo ganas de que la pase mal. La verdad, no tengo ganas de. Está bueno también saber que esto se termina y no llevarlo a casa. A ver si entienden, ya la pasé mal muchísimas veces en este programa. Es ni más ni menos que la muerte de un gran sueño. Les pido mil disculpas, no, yo me voy a parar. La gana el show business. Y voy a venir la semana que viene. Como y vos sí, quieras. Les pido y les agradezco por la buena predisposición. No hay ningún problema. Gracias. Matías, está todo bien. Te pedimos mil disculpas. No, si por favor, está todo bien. No, pero es horrible, chicos, que se vaya bueno, así. Bueno, pero si quieren ir, está todo su derecho. Sí, señor, esa es la actitud. No, no hay problema, Matías. ¿Podemos despedirlos bien? Ay. ¿Y qué querés? ¿Que le dé un beso? Ya está. Chau. No estamos cometiendo una grave tropelía en seguir dándole manija a este tipo. Es inexistente. Pobre tipo. Es una desvalorización del bueno, mundo es lo que de la tenemos, farándula. Es la farándula que tenemos, ya te dije, si no tenemos ni Angelina Jolie ni a Brad Pitt, tenemos a Matías Ale, al Chigolo y bueno. Chiche, la gente lo elige, ¿qué va a hacer? Tweet de Matías Ale. Jorge Rial, mi emoción me desbordó y me jugó una mala pasada. Sigo feliz y con los mismos deseos. Ojalá se me dé. Pongamos amor. El amor. Solamente el amor. Pero es Matías Ale. Él armó ese personaje, lo tiene que mantener. Mi propio mundo que está bárbaro y me encanta. Está exiliado en Carlos Paz. Entonces necesita tener un poco de rebote. Acá está bien y yo lo entiendo. A mí me causa, la verdad, me causa gracia. Sí, tenés razón. Y así es la cosa, doña. El enfrentamiento está planteado y no sabemos si la cosa sigue en el Luna Park o en el Madison Square Garden de Nueva York. Lo que sí está claro es que para la gran pelea, o Ale sube de peso o Rial baja. Porque si no, va a ser la primera vez que veamos pelear un peso mosca con un peso pesado. Y así la cosa no va, che. Claro, yo esto lo entendí tarde, porque esto ayer, dice, sí. Lo volvió loco Rial a Matías Ale. Bueno, un embarazo que no fue, digo, tanto lío, pero después me enteré que el pibe había ido al programa y claro, hizo como todo un programa sobre voy a ser papá. Sí. Claro. Entonces dice, se deben haber sentido que los cargó y los usó una hora y media. Pienso yo. Rial le preguntó directamente. Rial le preguntó directamente. Entonces, ¿vas a ser papá? Y él dijo, sí. Sí. O sea, era como una exclusiva, porque Carlitos Botti, por ejemplo, se enojó porque dice que lo llamaba a Matías y no le atendía. Como que la exclusiva era para vos. Si hay alguien que conoce los medios desde la época de Alfano, es Matías Ale, porque vivió de los medios. Es así. Es un, digamos, sí, es un gigoló venido a más. Hoy Sabrina Rabelli, lo tenemos al psicólogo acá sentado. Sí. Sabrina Rabelli, no sé si vieron, contó los problemas que terminó en el psicólogo por tratar a nivel sexualmente con Matías en la cama, porque evidentemente daba a entender o que precisaban a otro vivo o otro de plástico, no sé, pero querían otro. Bueno, él quería otro. No sé, eso sí. Eso es lo que dijo ella. Exiliado en Carlos Paz, que es una obra. No. Es una muchacha que tiene patrimonio. La frecuenta mucho. Y perdón, y por ahí pudo haber tenido un atraso la novia y él se creyó que estaba embarazada. También es una posibilidad. Para mí. No sé si Cartagena vio subyacente algo que nosotros no vimos. Ahí en este informe lo que observé hay un detalle que tiene que ver un poco con lo que él decía también. ¿Vieron la escena en la cual él se ofende con Listorti, se levanta y se va? Él se ofende, le agarra la mano a Rabelli y se la lleva. En ningún momento le pregunta si... No, pero porque hay una previa ahí. Él se sienta como invitado y le pasan todo un informe de todas las novias que tuvo. La novia actual, o sea, en ese momento actual, que era Rabelli, se pone muy incómoda y él sale como a defender la parada y dice, bueno, eso, vámonos. Eso no te gusta. Bueno, eso, claro. Gracias a vos te invitan a un programa y te ponen todas las novias. Que claro. Bueno, no, hay que matar. No. ¿Tuviste? Bueno, es lo que creo, que Matías Salé jugó fuerte. Se está poniendo corrector de oro. Me está quitando al aire. Está bien, Dios mío. Matías Salé juega fuerte al... pelearse con Rial. Ahora la tenés que seguir, Matías. No puedes arrugar. Ahora, lo de Rabelli explicando... Rial tiene un programa de tele, un programa de radio, una revista, 100 millones de seguidores en Twitter. Es difícil. Te destruyen bueno, pero dos segundos. No importa. Si él le puso primera contra Rial, ahora sí, la no tiene afloje, que seguir. Matías, que no afloje, porque no arrugue. Si no el informe llegamos hasta acá y se termina. Está más no, maquillado. Acá, a la izquierda. Te quedó acá, como un... Acá. A ver. Mirá.
Ahora sí. Tapojera, tapojera. Muy bien, está perfecto. Muy bien, pero hay que difundir. Para los que preguntan si se hizo algo, lo tengo que hacer. No, Beto, te voy a decir algo. Yo lo conozco a Matías Salé. Lo he tratado y... ¿Íntimamente? No. En Radio Continental hacíamos un programa Galería 950. Es un encanto de persona. Tiene una inteligencia muy grande. Y aparte es una persona muy respetuosa y muy capaz. No se piense que Matías es un Estamos hablando de Matías, ¿sabes? No hay ningún pavo. A vos te le dice Marito en el informe porque siempre se tiene que hacer. Es un encanto de persona. Me parece más interesante hablar del cinturón de Ravelli, la verdad. Se ha hablado estos días sobre las infidelidades y las mentiras que Matías ha dicho en la televisión y a sus novias, y se ha utilizado mucho el término de mitómano. Sí. Y quiero aclarar, Matías Salé a mí no me suena que sea mitómano por una sencilla razón. Si bien miente, el mitómano miente sin tener un interés espurio detrás de ello. Ah. Miente porque es la compulsión de mentir. En el caso de Matías... No obtiene algo. No obtiene algo. En el caso de Matías siempre obtiene algo. Yo pensé que la mentira tiene una utilidad. Es un vivo, quiere decir. Mucho. Beatriz Salomón. Sí, sí. Sex symbol de los 80. Sí. Una de las mujeres más deseadas por los argentinos en ese momento. Cerraba uno de los sketches más populares de Olmedo, con ese cuerpo exuberante. Sí. Y dice que está, bueno, después de lo que le pasó, como asexuada. No lo perdonó, porque también esto hay que por ahí analizarlo. Hoy muchos hombres visitan el Rosedal a la madrugada, bueno, sí. ¿No? Casados. Siempre hay un celular ahora. Había una página, ¿te acuerdas? Había una página. Había una página donde le sacaban fotos a los autos, bueno, y a las patentes. Y hay mujeres que se enteran. A veces no llega esto a la radio. Sí. Me enteré que mi marido está con... O estuvo con otro. Estuvo. Y a veces se lo perdona para seguir con la armonía familiar. ¿Cómo? A veces se perdona más fácil que si hubiera estado con una mujer. Ahora, por ahí es difícil de perdonar para una mujer que fue una sex symbol y que además se televisó. Ese es el problema. Porque si hubiera formado parte de la intimidad de la pareja, todavía de alguna manera está negociable. Pero cuando se hace público es muy complicado. Agreguemos que yo sepa, nunca cobró un peso. El famoso juicio Pergolini. Por lo que le pasó. A ver. Después de que el chino Darín manifestara llevar un buen rato sin recurrir a las mieles del recreo carnal por estar muy compenetrado con el laburo, el tema de la abstinencia sexual aterrizó en la pantalla y no fueron pocos los que sumaron datos sobre el delicado asunto. Ahora Beatriz Salomón aportó un testimonio desgarrador que nos habla de una década sin darle rienda suelta a la matraca. Es mucho, Beatriz, anota. 15-4. ¿Cuándo fue tu última vez? Eso fue hace 45 años. Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Muy bien. Mierda, carajo. No tanto. Mierda, carajo. Vamos a Argentina, que se puede. ¿Vos tu aniversario cuánto es? ¡Nunca! 10 años más o menos. ¿Estás hablando en serio? No, mejor. No, bueno, un ratito, algún momento. Así, una probadita. Una probadita. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Te va a cerrar todo. ¡La araña! Tenía un pene de plástico. No. Sí, el desollinador tiene que venir. Soy yo. Estoy acorazado, leí en una revista hace muy... ¿Acorazado? No, nunca la pongo. Sí, como que estabas muy protegiéndote del amor, que te habían hecho... Ah, que puede ser, sí. No, pero... Error de tipeo. Me parece que dicen que es asexuado la palabra. Nunca me tocó un pelo. No. Escúchame. No quiero seguir... tirando leña a ese mito estoy en un mal momento, estoy asexuado hace como un mes. ¿Qué hijo de puta? ¿Viste? ¿Ves? Tu libido está puesta más en el laburo ahora. Puede ser. Déjate de joder. La gente recibió comentarios por Twitter de yo te ayudo. ¿Puede pasar periodos sin sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. Sí. ¿Cuánto el mayor tiempo que has pasado? No lo recuerdo exactamente, pero en una época... Imagínate. Debo haber estado como 5 meses. Ay, vos. No es de invertir. No. Subió la apuesta tras la confesión del chino Darín. Yo llegué a estar sin sexo durante un año. ¡Obvio! Eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes sin tener sexo? 1000 años, más o menos. 1000 años. 6 meses. ¿Quiere más? Un mes.
¿Quiere más? 48 horas. ¿Qué dos meses? 48 horas. ¿Quiere más? Yo estuve un año, chicos. Y se nota mucho. Pero era virgen casi. Pero... ¡Ah! Esos cuerpos. Ah, en este momento, son dos cuerpos. Yo quiero dos cuerpos. Es un gordo así. ¿Tienen dueño esos dos cuerpos? Ay, por favor, por favor. Alguien que venga a buscarlo. Que Dios les rebendiga. Con todo respeto, ¿no? Sí, está muy respetuoso. ¿Larga y finita la carretera o una carretera gruesa y más corta? Pañadito. Gruesa y corta, obviamente. Sí. No, sí. Pero es y larga, ¿para qué? Claro. No, es incómoda. Si hay que elegir... ¿Qué dice? ¿Cómo te quedará incómoda? Para un poco, loca. Y a mí grande no me gusta. ¿Qué? Grande, grande. Me voy a la mierda, perdón. No, tampoco, no, tampoco, digamos, tampoco chica, ¿no? Chica que baile, tampoco. Ay, por favor. Juguetona muy grande no puede ser. No, no puedo. Juguetona, 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 juguetona. Sí. El Viagra femenino llegó al país. Me encantó, me enloquecé. Yo quiero dos bidones. A todo esto se sabe que una vida sexual plena alivia las tensiones del estrés cotidiano y predispone mejor a la sana convivencia. Tal es así que los que saben recomiendan alimentar el deseo carnal aún en la tercera edad para pasarla lo mejor posible. Hasta se lo aconsejaron a Mirta, sin ir más lejos. Quien le dice, doña, le pinta alguna canita al aire por ahí y baja un cambio la reina madre. Paparazzi de este número, ustedes pueden ver una muy buena nota a Juan Carlos Kuznetsov, que es el papá de Andy, que es un sexólogo muy importante. Sí. No, nunca la pongo. ¿Sabe lo que dijo en la nota? Mirta, a pesar de la edad que tiene Mirta Legrand, debería tener sexo. Debería tener sexo. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? ¡Ja, ja, 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 jiji! Estoy de acuerdo. Sería, ¿qué te dije? Sería menos insoportable, Mirta. La vi también como ponerse molesta. Inquieta las veces que le han preguntado si rehacería, si se ve rehaciendo su vida sentimental. No, no solo que no, sino que no me gusta que me lo pregunten, ha dicho, ¿no? Es verdad, no me gusta. Bueno, pero... Es un deseo de la gente que la... Bueno, sí, pero no me gusta. Cuando uno es grande, mire... Cuando el amigo es muy grande, viste, es como el corazón. Y yo a nada le temo más que al ridículo. Del ridículo no se vuelve. Y yo no me veo con una persona al lado, ni mayor, ni de la misma... Si es de la misma edad, es un hombre muy mayor. Si es menor, me parece horrible. No, no, no. El tema es cuando el asunto es forzado, como le pasó a Mónica Farro cuando tuvo 7 largos meses de sequía por tener a su novio Juan Zuriz tras las rejas. Por eso cuando le dieron el ok para una visita higiénica, parece que la cosa fue para alquilar balcones. ¿Cómo me doy cuenta si ella está fingiendo? Escuchen y aprendan. Si hace... ¡Ah! 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 Y se vuelve loco. ¿Alguna de ustedes se anima a ensayar un orgasmo? Que la tengo húmeda. Acaba de hacer. Ella hizo uno. No, parece la enana feudal riéndose el tinelli. Sí, más o menos. Pata, ¿cómo sería un buen orgasmo? Hola. Va. Perdona, Marcelo. ¿Cuántas veces lo hizo usted? 6.781. Me dio para que tenga guarde y... ¿Tú sabes que la pasó mal? ¿Tres, cuatro, cuánto? Porque Walter está por... ¿Récord de los dos? ¿Para el tuyo cuál era? ¿Pero qué son los Juegos Olímpicos, chicos? 6, 7. Imagínate que en 2 horas tiene que ser... 5 minutos, porque tengo que ir a comer. ¿7? Él tuvo su récord. No, no te voy a decir cuánto. 3, 4. 18. ¿Quién hizo conocer el amor a Beatriz Salomón cuando tenía 18 años? ¿Quién? ¡No! ¡Eso me dije! ¡Eso bien! ¡No! ¡Bien! ¡Es mi amiga! ¡Nunca tuve nada con ella! ¡Laburamos juntos! ¡Me muero puerta! ¿Cómo te perdiste? ¡No! La conozco hace mucho, divina, trabajamos juntos, pero ¡no! ¡Por Dios! ¡No! ¿Cómo viniste hoy? ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Divino, chico! ¡No! ¡Sin conocer el amor! El primer novio conocido de Beatriz Salomón era un famoso, tenía una casa de tela que se llamaba Churba, de apellido. Ah, un saludo a Churba. Un saludo a Churba. ¿Qué te has casado? ¿Tienes Gabriel, me corregirá si me equivoco. Se dice que
digamos, la frecuencia se retroalimenta, a menos frecuencia, menos que se quiere. Pero además el sexo está considerada una de las cuatro necesidades vitales del ser humano. No, el vital... celular. ¿Qué significa necesidades vitales? Que si no satisface las necesidades, deja de existir. ¿Cuáles son las cuatro? Bebida, si no tomamos nos morimos, claro. Si no bebemos ingerimos. Comida y dormir, si no dormimos nos morimos. La cuarta es el sexo. Cámara para D'Alessandro. Como claro, la diferencia entre las tres primeras y el sexo, que las tres primeras son necesidades individuales de cada una de las personas, mientras que el sexo es una necesidad filogenética, es decir, lo necesita la especie. Porque si hoy todas las personas del planeta decidieran no tener más sexo, se acaba el mundo. Se acaba la humanidad. Pero el sexo no es solamente lo sexual, también son los mimos, pero son un montón de cosas. Porque si no parece que fuéramos tan fáciles. Me parece que una vuelta a la calecita todos los días es bueno. Yo no entendí la metáfora. Bueno. Yo te digo que para mí todos los días hay que tener un refreshment. No. De abajo, de atrás, de arriba, no, de donde sea. El tema es cuando te dicen soltar la sortija que se acabó. No lo embales porque no lo terminamos más. Siempre nos visita gente. Saludamos a los amigos de Guille Mastrangelo. ¡Qué Son del barrio. ¡Qué divino! Son del barrio, ¿no? Del barrio. Bienvenido, chicos. ¡Qué divino! Cuídenmelo a Guille. Ahí está. Me había dado por muerto, ¿viste? ¿Sí? La verdad que nos preocupó a todos. Y resulta que se había rajado a España. Mira. Sacó un pasaje, no le avisó a la novia, no le avisó a los amigos. Sí. Y hoy surgió el tema en la radio. ¿Cuánta gente, dije yo, debe haber que dejaría todo porque está agobiada, cansada, siente que su entorno no la valora? Y empezó a llamar medio mundo. Pero sí, yo estoy fantaseando con dejar todo, rajar, no avisarle a nadie. Es una fantasía de muchos. Sí, sí, sí. Pero colapsó la radio realmente. Terrible. Nos sorprendió a todos. La hace cuatro años en la Universidad de Oxford hicieron un estudio con 5.000 personas de todas las sociedades y de todos los tratos sociales buscando el ser humano más feliz del planeta. A partir de cruzar determinadas variables que ellos determinaban que era la felicidad. ¿Sabes quién ganó? ¿Quién? Un hombre de 60 años que había sido CEO de Coca-Cola, de FEMSA, hasta los 45, abandonó a su mujer, a sus hijos y se fue al Tíbet a meditar durante 15 años. Y todo lo que tenía a los 60 años era lo que tenía puesto. Es considerado el hombre más feliz del planeta. Y viste. ¿Y con lo que te general, lo que yo percibí, lo que íbamos recibiendo, los hombres que casados, que decían, yo me rajaría al lugar más remoto de la tierra solo, se quejaban de que la mujer le rompe mucho las tarlipes y no. Las mujeres que se quejaban de lo mismo y que desaparecerían, se sentían no valoradas. Ah, mira. Exprimidas como proveedoras de todo por el entorno. Hijos, marido y demás. Esto es lo que percibíamos, ¿no? Esta mañana. Sí, sí. A ver. A ver. Parece que de buenas a primeras, un muchacho común y corriente, sin ningún motivo aparente, se borró de los lugares que solía frecuentar y ni siquiera dejó una notita pegada en la heladera que dijera al mejor estilo Mirta, no me llamen porque no voy a estar. ¿Qué le pasó? Se hartó de todo, quiso hacer un corte, empezar una vida nueva lejos de su hogar, qué sé yo. Comunicate, chabón, que tu novia ya movilizó hasta la Liga de la Justicia. Hola. Hola. Queríamos simplemente preguntarte... ¡Pero a vos! ¡Basta! Queremos tener la confirmación. Vos nos comentabas que ustedes tienen chequeado entonces que Sebastián sí llegó a España. ¡Ah! ¡Chibulí, chibulí, chibulí! Agárrate los pantalones. 22 del 9, 13, 20 horas. El 28 a las 18:15. Vuelo de Iberia 6856. 6781. Confirmado por Migraciones, ese es el vuelo en el cual se fue del país. En South African Airways. Lo estamos buscando, estamos esperando que se contacte, estamos esperando que se contacte. Con la falopa de droga, ¿no? Nosotros no sabemos nada más por ahora. ¡Nurie, pim! No sabemos nada. ¿Ropa se llevó? No tenemos lo mismo que venimos diciendo estos días. Ninguna noticia, ningún indicio, nada. Pero una fuga de esa naturaleza tiene que obedecer a una cosa o de fuerza mayor o un pire. Nos peleamos, no hubo ningún indicio, no ningún motivo. ¿El señor Ingalls se dijo, se terminó? Se fue, no sabemos por qué y lo estamos tratando de ubicar para entender y para saber que esté, para confirmar que esté bien. Chibulí, chibulí, chibulá.
Ponemos entonces al papá de Sebastián Lozano, Rodolfo Lozano, y que dice esto. Fíjate esto. El momento o reiterar alguno de los datos que tiene. ¿Qué corno pasa ahí? Bueno, en realidad es que a todos los que ya... Inclusive que hoy a la mañana estuvimos en la Fiscalía 32 para presentar la... Y la opinión de los medios y la gente con respecto a este extraño caso no se hizo esperar. Me parece que Lozano despertó una fantasía dormida en muchos argentinos. Y un 20% de los oyentes que tenemos, si pudiera, haría lo mismo que Lozano. El gente incluso que te dice, yo no tengo una vida, no me puedo quejar, tengo una mujer, pero si fuera por mí... Me tomo el palo, me voy, pero no aviso, sí. Casi como una venganza. Pero ni para tener una mejor vida. Es como matarte en vida. Terrible, descarnado. Yo tengo dos hijos y por eso yo me quedo en casa. Si no, ¿sabes cómo me hubiese ido a la mierda? La fantasía, evidentemente, la tiene todo el mundo. El infierno de afrontar cara a cara a las personas que querés y decirles, yo no quiero vivir más esta vida, sí, yo quiero hacer... Es tan complicado que para algunos es la huida. No para en su psicopático accionar. ¿Qué es lo que busca? ¿Te acordás el año pasado el muchacho que se estaba por casar y desapareció el día anterior de la boda? Soy yo. Terrible, el novio fugitivo. Él tiene 29 años... Se iba a casar el sábado pasado en la ciudad de Santa Fe. Que Dios les rebendiga. Y horas antes de ir a la iglesia decidió desaparecer. No llegaba con la plata para el casamiento y no sé qué, no sabía qué hacer y... Uy. ¿Por qué es tan pelotudo, viejo? El sábado de la mañana me salió así. Me tengo que ir porque no puedo hacer el casamiento y me fui. Es una sinvergüenzada. Hasta el propio tío Chiche, cuando no, experimentó en carne propia la idea de ir a comprar fasos a la esquina y no volver nunca más. De más está decir que la pérdida para el periodismo de vanguardia sería irreparable, doña. Una vez me pasó una cosa terrible. Se cortó el audio otra vez, la concha de la madre. Una vez me pasó una cosa terrible. Ay. Era tal el grado de desesperación que yo tenía y tan difícil la posible solución. Cuando llegué al aeropuerto reflexioné y dije, no puedo borrarme de este modo. No veo televisión. ¿Sabes qué? El primer avión iba a Holanda, iba a Alemania, no me importaba dónde. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Muchas veces la salida por el 6 es la única salida que tenés. Se corta la bocha. ¿No? El tipo debía estar desesperado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? O el tipo tiene un problema y bueno, y a lo mejor hizo todo con la burundanga, qué sé yo. Hay que ver. No tengo ni idea de qué tendrá en el marulo el protagonista de este curioso cuento. Pero yo que él iría maquinando una buena excusa para cuando se reencuentre con la novia, ¿eh? La de la burundanga no está nada mal, querido. Capaz que arreglando unos manguitos de derecho de autor con el tío Chiche, zafás. Yo, como advertencia para las mujeres, les cuento lo que se está dando mucho como tendencia. Está el presionado para casarse, que siente que, viste, no está, y ya, viste, van 3 años, y ya no tiene hermana, no puede explicar nada, y él quiere seguir con su poligamia. Y lo presionan de los dos lados, las dos familias. Está el que quiere... Sí, está dispuesto a casarse, pero le tocó una mina como la de la publicidad de la tarjeta, que Paola Barrientos, la que, que te destruye. Sí. Porque empiezan a planear el casamiento, pero la mina está que wedding planner, que la alfombra no sé qué, que el arroz, que la flor no sé qué, que el DJ que no sé qué. No puede Se parar. Escapa, como era lo que le había pasado al primer pibe. Algo pasa. Y a los hombres que aprendan a valorar a las mujeres que tienen en sus casas, que siempre piensan que las de afuera son mejores. Mira. Nadie es de nadie. Eso. Hay gente que dice, venimos solos del mundo, y no. Nos vamos solos, en el medio tenemos compañía. ¿Eso de dónde viene? Con lo opuesto. No acabo de... Uno tiene obligación de estar avisando, certificando a cada uno. De los lugares. Una relación de compromiso, que si vos estás comprometido con alguien, tenés la obligación de estar diciendo. Sí. Lo que pasa si tenés, que o tenés una enfermedad psiquiátrica. Anda a explicarle a alguna gente esto, tu vos teoría. Sos un desgraciado. No sé, no es tan fácil. Gabriel. La huida, haber pasado con este paciente. La huida siempre es una respuesta irresponsable a una situación. Muy bien, ahí tenés. ¿Por qué? Porque responsable viene de responder. Responsable es todo el que responde por sus actos. Si este muchacho hubiera informado que se iba y que abandonaba el mundo en el cual estaba viviendo y tomaba la decisión, responde. Ahora, tiene al padre preocupado en la fiscalía, creyendo que está muerto, tiene a la novia, no sé quién es el resto de la familia preocupado. Él...
no se hace responsable de yo que usé tiene la palabra vínculos. Venganza en un momento en la radio. No puede ser una respuesta a una situación en la que el chico siente que no lo valoran. Atención, no lo valoran. La venganza nunca te lleva, aunque sea una venganza, nunca te lleva a buen puerto. Yo, nunca ejemplo, soluciona. Supongamos, el pibe encontró mensajes en el celular de la chica que quemaban. ¿Y qué culpa tiene el padre? Me voy, chao. No, no, lo del padre no se explica. Que son igual, daños colaterales. Y si, está bien. Y si tuviese otra elección sexual y no se anima a decirlo, no está haciendo. No está, bueno, no bueno. sé. Nunca se sabe. A mí me parece que es lo que demostró. ¿Te dieron ganas, Charlie, de irte, de desaparecer? En realidad vivo desapareciendo, claro. Porque cada, o sea, una vez cada dos meses o cada tres, ahora vengo de los Altos del Moconá. O sea, yo trato de estar en contacto con la naturaleza, trato de irme para un lado, para el otro, o sea, no estoy permanentemente imbuido dentro de la problemática de la casa. Vos vas y te conectas con los lugareños. Sí, por supuesto. Visto cuando... Ahora estuve con los aborígenes, te das cuenta, estuve con los aborígenes. No, pero te quiero decir, 18 kilómetros siempre investigó con los pueblos originarios. Siempre, pero no, lo que te quiero decir que a mí me parece que es una manera de demostrarle al resto, o sea, partamos de la base, como dice el psiquiatra, que el psicólogo, convivir significa vivir con. Él vivía con un grupo de gente. Sí. Entonces vos no podés decir, mando toda la mierda, tiro así, me las tomo. Tenés un poco que dar alguna explicación. Ahora, él, me parece a mí que al irse y demostrar, dice, o sea, quédense todos atrás, que va a tener que volver, porque claro. Cuando vos haces un cambio tan violento, que te lo explico el psicólogo, de a poco va a ser así y vuelve otra vez al origen. Ya lo van a ver. ¿Qué sabe? ¿Qué no. Manda un mensaje de texto. No, me fui. Chao. Nosotros lo llamamos cariñosamente el Arjona gordito del Duna, porque tiene un Duna caidito. Claro. Pero bueno, lo habían invitado a Bendito, un supuesto productor. Él lo anunció a sus amigos en Facebook. Sí, y después lo llamaron y le dijeron, gordo boludo, vos no podés actuar. Era un chiste. Nosotros, como en desagravio por lo que padeció, lo trajimos a Hora de Reír, el programa de Marite Caro. Claro, y lo hizo muy se bien. Lució, se sí, lució. Claro que sí. Le salieron eventitos. Vino acá, vino también, saludamos, le salieron eventos. Nos quedamos congelados, nuestra producción de la radio, cuando hoy, no sé cómo cae en el Facebook de Alejandro, y dice, soy el hermano de Alejandro, lamento comunicarles que falleció hoy a las 3 de la mañana. ¿Cómo, chico joven? Sí, gracias por todas las muestras de afecto. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? ¿Qué pasó? Un muchacho, ¿de qué edad tendrá? No sé, no llegaba a los 40, me parece. A los 40. Llamemos al celular que tenemos de él, capaz que atiende un familiar y nos cuenta qué pasó. ¿Qué pasó? Y atiende él. Oh, wow. ¿Cómo es? ¿Otra broma más? Se le alargó la vida. ¿Qué ahí le está volviendo loco a este Arjona? Mi teoría es que hay algún Arjona, un tributista Arjona, que envidia su notoriedad de un tiempo tapado. Sí, la segunda broma que le hace. Yo le pregunté, ¿alguna mujer despechada? No creo, dijo. Vamos a ver. Una triste e inesperada noticia sacudió hoy al mundo de la música y el espectáculo internacional, doña. Lamentablemente, un ícono de la canción romántica moderna nos dijo adiós repentinamente, pero su legado poético perdurará en el corazón de miles de mujeres por siempre. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, traqueando la estrategia para un sí. Quiero aclarar algo que está corriendo ahorita por Facebook, que están diciendo que el supercantante, el máster de la música, Ricardo Arjona, acaba de morir por un infarto del cerebro. Eso es una completa mentira. Tienen que darse cuenta de que ahí eso no se hace. Para un cachito. Acá me avisan de la producción que Ricardo Arjona está vivito y coleando y que al que dieron por muerto no es otro que a nuestro viejo amigo el tributista engañado. Pero si sabía ni me molestaba el locutar este informe. ¿Se acuerdan de Alejandro Rosales? ¿Cómo? Obvio. El Arjona gordito, revisero. Sí. Que acá le quisimos hacer un homenaje, que se habían burlado de él. Él es gordo así. Él es... Les hablé... Alguien invitó a Bendita de mentira. Sí. Él le avisó a todos los amigos por Facebook. No, voy a Bendita. Y a los días los amigos dijeron: no me animo a reproducir. Gordo, pelotudo, vos no podés estar en televisión. Un dolor
lo sacamos al aire, lo llevamos a la tele. Sí, estuvo Mendita en una de reír. Con ustedes, Alejandro Rosales. ¡Ya te doy látigo! El reloj de pared, anunciando las 6:23. El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Y el Facebook dice... Facebook de Alejandro Rosales. Soy el hermano de Ale. Quiero comunicarles que Ale falleció esta madrugada a las 3 a.m. Gracias a todos por el apoyo incondicional. Gracias, hermano, por enseñarme todo lo que me enseñaste. Que en paz descanse. Ahora, dice la producción que llamó al celular que tenía. Sí. A ver quién atendía. Hola. Beto. ¿Quién habla? Alejandro Rosales. Ah, ¿no te moriste? Ay, boludo. No me morí, Beto, no me morí. ¿Cómo voy a morir ahora? ¿Pero y cómo apareció esto en redes sociales? Porque esta gente es dañina. Alguien me saqueó, algo pasó. ¿Tenés un hermano? Sí, tengo un hermano. Y me llamaron amigos. Che, loco, ya lo que pusieron, fue tu hermano, es un duro por mi hermano. ¿Y fue tu hermano? No. No fue mi hermano, para nada. ¡Va que vos toda la legión del infierno! Perdóname que te pregunte esto, Alejandro. Pero a vos, ¿se te para? ¿Dejaste a alguna chica sin avisar? ¿Alguien despechada puede haber? La verdad, Beto, no se me ocurriría nunca a alguien conocido que me haga una cosa así. ¿Vendiste un auto empanchado? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? No, todavía estoy con el Dunita, así que no vendí nada. Qué miseria, chico, qué miseria. Después del primer llamado entendí todo. Un amigo me llamó, me explicó lo que había pasado. Y no puedo entrar a mi Facebook para borrar la publicación. Yo lo vi del Facebook de un amigo. Es horrible leer una cosa así. No solamente por mí, más que nada por la gente que uno quiere, familiares, amigos. Es una sinvergüenzada. Yo te digo, no soy detective, pero este es otro tributista que no le fue tan bien como vos. Love me sweet. ¿Puedo decir esto? Es otro Arjona. Esta es la interna de los Arjona. Es mala leche ya. Alabado sea Jesús. Pero no te calentes, Alejandro. Y mejor agradecé haber entrado al listado de finaditos truchos de la tele. Confirmada la información adelantada por la Telefe Noticias, Antonio Ríos, el bailantero, se suicidó arrojándose desde un cuarto piso. Últimamente Ríos tenía problemas muy graves de índole familiar y tomó seguramente por ello esta trágica determinación. Versiones que alguien hizo circular, nos vamos urgente, está allí hablando. Yo jamás pienso suicidarme. Antonio Ríos, el bailantero, se suicidó. Vamos a pasar a otro caso. Bueno, ayer, ¿a quién mataron, señora? ¿A quién? Nada más y nada menos que una diosa mexicana. Soy yo. ¡Atalía, no, señor! ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Ah, no más usted? Es evidente que fracasó, ¿no? ¿Un accidente de avión? Sí. ¿En dónde? ¿En México? Imagínate. ¿Dónde salió Connie? Salió sin decir nada. Salió en los noticieros. Lamentablemente creo que es verdad. ¡Sara, Sara! ¡Sara! Ya, no digamos nada. El mundo nada. Muy conmocionado, no voy a decir nada. Levanté el noticiero. Sí, pero mucho... Me tenés podrido, la verdad, no te aguanto más. Enseguida la vamos a ver. Tengo el culo lleno de preguntas. Hubo un accidente de avión y que habría fallecido una firma internacional, pero chequémoslo. Bueno, gracias a Dios, era un falso rumor de Twitter. Se lavó las manos y lo entregó. Salió en los noticieros. Lamentablemente creo que es verdad. Chao. Ahora mirá cómo es la gente. Llamó a la radio una persona que había dejado una luca de seña para un show del sábado. ¡No! Y estaba preocupado. Tipo, se pudo haber muerto y preocupado porque perdiste 1000 pesos. No. Para mí, lo va a hacer, está vivo. Con todo respeto por Alejandro Rosales, ¿qué? Para mí es un vivo bárbaro, un chanta. Que... ¡Pero cómo va a ser así de la gente! Muy bien con Alejandro Rosales, que logró que lo invitaran de Bendita con el verso que te metió, que te lo comiste. ¡No! Y ahora... Mirá que un tipo va a preocupar a la mamá, a la papá, a la papá, a los familiares angustiados. Tercero importante es que Alejandro... ¡Ay, qué mala mamá! Lo que Di plantea es que Alejandro vio que Ale inventó un nacimiento y a él se le ocurrió inventar la muerte. Todo inventó. No. La ley recondiana de hoy. Sí. Esto es muy común. Yo hasta ahora vi un amigo ayudando a otro. Yo hasta ahora vi un amigo ayudando a otro que puede tener de malo. Pero se da una situación que puede estar tirada de los pelos. Se ha dado y me consta que a alguno no le gustó.
como se fue dando. Fíjense, amigo que se separa, sí, toca timbre a otro amigo. ¿Y che, qué vas a hacer? Nelly me echó de casa. Bueno, te tiro un futón. Claro. Fíjense. Claro. Bendita presenta el segmento que mantiene vivos los mandatos de la rectitud y las sanas costumbres en la vida social, para que el avance de la modernidad no avasalle la tradición, la familia y la mente sana. Con ustedes, las leyes recondianas. 3 de la mañana, el teléfono, dijimos, viste, con Irma, dijimos, echó, ¿quién es? Echó, encontró ahí una tontería. Lo echó de la casa a la mujer. No te puedo creer. En un lugar le vamos a hacer. Siento mucho. Bueno, sí, ya se va a arreglar la cosa. Sí, y no tengo dónde, no, la verdad es que no tengo dónde ir. No, bueno, un colchoncito no. ¿Sí? Anda a dormir, Gordi. Sí, no necesita nada, le traigo unas empanaditas, algo. No, ya ahora vemos. No tengo ganas de comer, como ahora está. Tomamos unos mates, ¿no? Sí, vamos a armar un colchoncito, acá una camucha. Bueno, como en tu casa, lo siento muchísimo. Cualquier cosa que necesites, me avisas. La puerta. Sí, 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 cualquier cosa. Escúchame una cosa, qué maca. Vos también dejaste el celular. Pero no era para tanto, era decir. Pero aparte te fuiste sin nada, en bolso, si no te dio tiempo de. Me sacó patada, mirá cómo me dejó la corbata, me arrancó todo. Qué locura. Bueno, mañana me contás bien, ahora es tarde. Vos quiero entrar a laburar para mañana. Yo 7:30 me voy. 7:30 me. 8, ponele. Entonces ya me voy. Ya no, nos vemos en la mañana entonces. Señores vecinos, un amigo verdadero es aquel que puede tirar un colchón en el living, si tenés que dejar tu hogar conyugal, pero solamente por las noches. Si él se va a trabajar y queda su mujer sola en la casa, te tenés que ir a una plaza, a un ciber, al shopping, donde sea, hasta que tu amigo vuelva a la casa. Estando la mujer de tu amigo sola en su casa, no podés permanecer en esa misma casa más de 60 segundos contados por reloj. Las leyes recondianas. 60 segundos por reloj, ¿qué lo vas a contar? ¿Qué? ¿Un lavarropa? ¿Qué? Una pavada. Una pavada grande como cada una de las leyes recondianas. Ahí todo bien, es decir. No, tirate, cacho, no, dormí tranquilo. Yo me voy a las 8 de la mañana. El amigo al que le han prestado la casa, el huésped, que lo han acogido, se va a levantar al mediodía. No, dando vueltas por la casa con la mujer del anfitrión. No, tiene que ir ahí al mismo tiempo que el marido. Ah, más estamos o menos de acuerdo. Sí. No. Gabriel, ¿qué dice? No, yo creo que se puede quedar. Lo que no tiene que demorar es la ida de la casa, pero por 6 meses. Claro. ¿Se entiende? Por ejemplo, que no se instale. Que no se instale. Que no se instale por vida. Este ejemplo es puntual. Mi novia tiene una hermana que vive en pareja y que hace 2 meses un amigo de la pareja se le instaló porque lo echó la mujer de la casa. 2 meses. Y sigue instalado y está muy cómodo ahí. El problema no es que se quede durante el día. El problema es que tiene que salir a buscar un departamento. Ese sería otro tema. El que se te instala porque está cómodo y dice, no, claro, esto, otro día lo discutimos. Ahora, el tema de. Pues el problema no es que se quede. El problema para muchos es. El problema con que se quede. Sí, tu señora en la cocina, tu amigo dando vueltas por la casa. No se levanta en calzón a hacerse un mate. No. ¿Qué? Y hay gente que no le gusta. En calzoncillo te va a tu señora sale de bañarse, te das cuenta, y se encuentra con el punto ahí durmiendo en el futón que te mira con un ojo así. Pero tiene mucho problema que se lleve la ropa al baño y se cambie en el baño. Y sale vestida. Vamos a ponerlo al revés. Si yo viviera esa situación, no tengo dónde ir, lo llamo a Marito. Marito, te venís. Yo sé que vos tenés un futoncito. Cuando Marito se va, yo me vos voy a leer ir a la el radio. Diario. Perdóname. A un bar. Vos a las 4 te tenés que ir para la radio. Tengo la radio. A las 8 de la noche. Yo me voy a leer un diario a un bar. Un bar, si vuelve a 8 de la noche, hago tiempo hasta las 8. Yo, mi amigo. No es natural. Pero parate, ¿te echó tu mujer o te echó del laburo también? ¿Cómo? ¿Tu mujer o te echaron del laburo también? Porque de todos lados te hacen un serio problema. Claro, anda a laburar. Anda a laburar y si no tenés trabajo, anda a laburar. Si es Alessandro, tiene que ir a algún programa de tele, nada más. Ponele, si vos entras, tu amigo se va a las 7:30 y vos entras a las 9 de la mañana, ¿te podés quedar hasta las 8:30? Sí, pero el problema no es la hora. 8:30 corta la bocha. 8:30, 9:30. Hasta que vas a trabajar. La situación del amigo con la mujer del dueño de casa, ¿todo el solos día? No sé si todo el día, pero hasta las 4 de la tarde. No, te digo todo el día. Ponele un día, puede ser, un mate. Pero la desconfianza es hacia el marido, hacia la mujer o hacia la situación. No sé si es desconfianza. Hay cuestiones de forma.
que son traidores. Pero invirtamos la situación. Invirtamos la situación. Sí. Vos te echan de tu casa, venís a mi casa. Sí. Mi novia es muy bonita. Sí. ¿Vos la tocarías siendo amigo mío? Sí. Mira, mira, conmigo. Te equivocaste, ¿no? Yo voy a la casa de una amiga porque me echaron de mi casa. Sí. Y se queda el marido. Sí. Yo digo, ¿ustedes se quedarían tranquilas? Con vos no, pero con vos no. Ustedes dos son no lo dejo. Yo no lo pasé. Con cualquiera menos con alguien. Si viene a echarle de casa, no hay problema. No, pero yo hablo con conocimiento de causa. ¿Qué? Cuando yo estudiaba en el traductorado, tenía un cretino basura, hijo de... Uy, bueno, se llama Luis, que todavía vive, que estaba solito, había venido del campo y pobrecito, ¿dónde voy? Y yo estaba muy en pareja y estaba hiper enamorado. Y le dije, bueno, ¿por qué no empezás a venir a casa, pobre Luis, que me daba no sé qué? Estudiábamos juntos en el traductorado. ¿Se comió tu pareja? Sí, una noche que yo me pusimos a hicimos una fiesta, que chupamos vino, que qué sé yo, me levanto tipo 4 de la mañana y me encuentro. ¡No! 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 No. O sea que de acá, nunca más, de acá. Bueno, a ver qué dicen nuestros amigos en Radio Dulce. Fame, si te reciben, comportate en casa ajena. La pareja de tu amigo ni se mira ni se toca. Está bien. Es verdad. Obvio que se vaya hasta que su amigo vuelve. ¿Qué hacen los dos solos? Si no pueden charlar, tomar mate, jugar al truco. Pero es raro. Perfecto. El que le abre las puertas de la casa es el amigo, no la mujer del amigo. ¿Está bien? Está bien. Bueno, me parece que hoy no ha dado mucho para la discusión. No, yo no estoy de acuerdo. Porque esto se da mucho. Venite a casa un par de días hasta que resuelvas el tema. Pero... ojo, porque viste la ocasión. Y si el amigo es ladrón. No. Y si, por ejemplo, el amigo que trajiste, que vino a tu casa, está falto de cariño, de comprensión, de afecto, y por esas cosas del destino, tu esposa, bueno, es cariñosa, es querendona, vení, mi amor, que se está tancada. Y ella se arriesga. El comentario de la cadera. Cementos Holcim está buscando a todos los que somos capaces de jugar cualquier partido, partidos especiales. Colabora con una institución de tu comunidad, sé parte de los 22 valientes que van a jugar un partido histórico, inolvidable. Contanos tu historia y sumate al equipo Pasión. Mirá qué buena idea. Cementos Holcim está buscando por toda Latinoamérica a 22 valientes para jugar un partido inolvidable y volver con un premio que transformará la realidad de su comunidad. Ingresá en holcimpasión.com y participá. Bueno, a Pagani y Máster del Día en un minuto. Uy, no, tremendo. ¿Messi dependiente? Sí, siempre. ¡Déjate de joder! ¡Dejate de joder! ¿Te dijo? ¡Cuatro! ¡Se comió la con Messi ahí! ¡Se comió el cuaderno al coso! ¡Iniesta es un boludo que no sabe jugar! ¡Neymar es otro pelotudo! ¡Suárez es un gil! ¡Ya volvió Bendita! ¡Décima temporada! La primavera es la estación del amor, pero viene con alergia. Ese es el tema. ¿Vieron que anda todo el mundo resfriado, tosiendo por cualquier cosa? Yo tengo esto, no tan grande, yo el que yo tengo es de bolsillo, chico, pero a todos lados voy con Alérmica, en serio. En realidad el laboratorio Elea está en mi casa con un montón de productos. Y Elea tiene una recomendación para vos. Primavera, y si querés todo el año, enamorate de Alérmica. Corta con los molestos síntomas de la alergia, estornudos, lagrimeo, picazón de ojos, nariz o garganta. Toma una cápsula de Alernix 24 al día, el primer antialérgico en cápsulas blandas de rápida acción. Alernix 24 contiene cetiricina, que actúa más rápido, bloqueando los receptores que producen la reacción alérgica. Si querés disfrutar de esta temporada a pleno, enamorate de Alernix. Claro, tenés que ir a una cita, llegás todo, viste, mojando la nariz, tosiendo. Sí, es un comprimido con rápida acción. Pagan y lo hacen poner nervioso, mirá. Dale, ponelo. Nuestro amigo Horacio Pagani parece no encontrar la paz. Y sea cual sea el tema que se toque, el guapo varón de los 100 barrios porteños explota como una garrafa en el medio de un incendio, doña. Para colmo, sus compañeritos son bastante guachos y viven arrimándole leña al fuego permanentemente, ¿vio? Barcelona es Messi dependiente. Sí, siempre. ¡Déjate de joder! Sí, ¿y vos querés formar la opinión de qué carajo? ¿Y te quiero? ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter? ¡Te rompo la trompa! Sí. ¡Déjate de joder! ¡Te dijo! ¡Cuatro! ¡Se comió la con Messi ahí! ¡Se comió el cuaderno al coso! ¡Más que de che! ¡Iniesta es un b*** que no sabe jugar! ¡Neymar es otro pelotón!
todo. Suárez es un gil. ¡Dejate de joder! Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¡Dejate de joder con Messi dependiente! No lo digo yo, Barcelona. Lo dice Guardiola. Barcelona, sin Messi no hubiera sido Barcelona. Impacto. ¿Qué carajo me importa lo que dice Guardiola? Huevo colorado. Huevo de campo. ¿Qué me importa lo que dice Guardiola? ¿Qué carajo me importa? Y puede haber más. Barcelona es un equipo, era un equipo poderoso. River le va a hacer la nota. River le va a hacer la nota. Con la mesada llena de aceite. Y así, y así. Volvió Horacio, va. Un aplauso, volvió, resucitó Horacio. Vamos. Barcelona. La nota es una. Necesitaba un femenino ahí. Claro. Barcelona tiene a Messi, que es el mejor jugador del mundo de este momento. Ah, bien, bien. Sí, lo reconoces. Sí, sí, siempre. Sí, ¿quién es? El mejor jugador del mundo. Messi es arquero. De la H a la O. Pero lejos, no depende. Lejos. No depende. Lejos, bueno. En la selección, vamos a ver ahora que juegue la selección. Y la rompa todo, la selección. Cuando la rompa la selección, voy a decir lejos. 28 años. Cuando la rompa la selección, voy a decir lejos. Ahora es el mejor en Barcelona. No es una expresión de la jerga náutica empavesar los palos, trozar una verga, navegar de empopada o soplar la botavara. Hay tres expresiones que son de la jerga náutica. Hay una que no. La tentación es elegir la opción B, ¿no? Trozar una verga, algo que nadie quisiera hacer, ¿no? En un barco ni en ninguna otra situación. ¿Qué es un enganche? Un enganche es el armador de juego típico que suele jugar de espalda para ver cómo se manifiestan los compañeros. Gira, toca para atrás. ¡Tiki! 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 Y inicia las jugadas ofensivas siempre. Es más o menos. Es el jefe de los ataques. ¿Te quedó claro? ¿Quién tiene razón? Bueno, yo te digo una cosa. O sea, la vieja definición arcaica. Quiero saber ese... Fíjate esto. Te voy a decir lo siguiente. Cuidado las palabras porque en cualquier momento te meto una mano. Vamos a repetirla. Porque en cualquier momento te meto una mano. Si le ponen blanco y negro, ¿te ofendés que te pongan blanco y negro? ¿Ese soy yo? ¡Claro! La condición de enganche es natural. Queda los jugadores desde el alma. Tengo Bochini, Alonso, Maradona. Cuidado. Periodismo. Cambió. Riquelme. Cambió. Perdón, cambió. 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 Voy a comer todo de riquísimo. La verdad, doña, a esta altura del partido estamos realmente preocupados por la salud del simpático Cascarrabias. Porque para que ese corazón aguante, vamos a necesitar mucho más que Messi jugando de enganche y rompiéndola en la selección. Apareció un graf que dice que periodismo 3.0 contra periodismo naftalina. Yo no me aguanto. ¿Cuál sería? No, ¿cuál sería? Yo no me aguanto. Para mí está viejo. No me falten el respeto a los tipos de la producción. Otra vez. Basta de faltarme el respeto porque acá el único que habla de fútbol soy yo. Ahora, a ver si aprendes de una vez. Toranzo juega mal. Ninguno se enganche. Ninguno se enganche. De todos esos. Ninguno se enganche. Son los organizadores. ¿Qué van a organizar? Herbiti juega mal al fútbol. Me pego un tiro. Román Martínez juega mal al fútbol. ¿A dónde? No sé, no todo. Calma, calma, calma. Cuidado las palabras porque en cualquier momento te meto una mano. Si vos querés que a vos no te gusta. No, te voy a explicar, carajo. ¡Aguanté! No, si vos querés que el tipo que te arme el equipo no sea uno que juega en medio de la cancha atrás, sí. Cagaste. ¿Por qué? Cagaste. Porque no llegas nunca. O sea que Verón jugaba mal al fútbol entonces. Verón tiraba pelotazo y fue un excelente jugador que tiraba pelotazo de 50 metros. Riquelme arrancó jugando de 5 y jugaba bárbaro y organizaba desde ahí. Muy bien, tenés razón. Bueno, ya si vamos a decir una boludez detrás de otra, yo me voy. Núñez, pim. Y de mayo vuelva, se lució mucho de 5. En modo un fenómeno jugando de 5. Ya está. Che, aflójenle un poco al pobre Pagani. O de lo contrario van a tener que sumar una enfermera al equipo. Y si es jovencita y medio vedetonga, mejor, ¿eh? Digo, todo sea porque el viejo lobo de mar esté bien atendido. Bien, Beto. A la cámara. Qué de acuerdo que estoy con... No estás solo, Horacio. No estás solo. Lo entiendo, porque Pagani, que es Horacio, tiene que compartir el aire con chiquilines. Hace que frío, conocieron el 4411. No, sí, tomar es verdad. Que conocieron no lo entiende. No lo puedo tomar. Hasta los billetes se sorprendieron con esta noticia. Mira. Sí, claro. Bueno, muy bien. ¿Estás seguro que no precisas ayuda? ¡Despedimos, Beto! ¡Despedimos! ¡Ayudar!
casi la no, no. Qué bien, fin de semana con el humor. Va a ser una maratón de humor. Mañana arranca una maratón de humor, un espectáculo único en el mundo. Vamos a romper el récord mundial de espectáculos de humor al aire libre con 24 horas seguidas de stand-up desde el Obelisco. Y el domingo, por supuesto, está cantado y hora de reír. Todo alrededor del Obelisco, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos. ¿A no? De un grosor bastante. Detrás de cámara tiene el control. Gracias por la compañía. Que Dios los bendiga. Chao. Mira cómo se le ven las tetas. Es el mismo conflicto, la misma respuesta, las mismas preguntas, la misma pregunta. Con mis tetitas mustias. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Se le ve la casita.